Pau Radio. Un corito, no tan sano. Y a raíz de eso, de que él lo tiró para adelante con un huevo que puso el amigo, pues hasta a partir de ahí Cruz Rayo. Por ello se llevaban súper bien incluso antes. Ah, bueno. ¿Qué sabes, ese es el rol de la vida, de que un amigo viene y te mete el pie y vaya y cosas. El único que te por puede... Por eso que no vuelve ya. Una puñalada por la espalda de un amigo, el único. El único que te puede hacer. No, no, los amigos te apuñalan por la espalda. Los amigos te apuñalan porque no tienen ni siquiera la valentía de apuñalarte de frente. Sí, porque solo ser enemigo. Wow, exacto, el enemigo tuyo quiere ver la muerte llegar a tus ojos así, ahí, apretar el cuchillo y tirarlo. El amigo no. El amigo no tiene... La bujía para apuñalarte de frente. Ah, concho. Un amigo es un enemigo que está esperando la oportunidad perfecta. Parte dos puñaladas por la espalda. Bueno, mira, ¿y qué hace Yoseini aquí? ¿Tú no la votaste la semana pasada? Sí, debo decir que a Yoseini yo la despedí la semana pasada, pero yo, como persona preocupada, atenta, que escucha, con el oído puesto en el corazón del pueblo. Te tenía lleno el DM de verdad. Exacto. No, yo no puedo tener eso. Exacto, me escribieron, por favor, perdónala, no sea así, dale un chance, que si ustedes aguantan a Fernando 6 meses, ustedes pueden aguantar a Yoseini 3 semanas. Y yo dije, sí, yo soy una persona justa, yo voy a perdonar esa afrenta de irresponsabilidad de Yoseini. No, irresponsabilidad no. Yo estaba enferma, estaba convaleciente en mi cama. Después de este desglose de... En mi cama estaba. Y muchas cosas, bla, 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 bla. Vámonos a una pausa comercial. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro, celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Pau, pau, pau. Te traigo poesía, te traigo sabor. Nueve caña dulce, jugo de limón. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
detrás del home. Del romo malo. Loco, pero full. Sí, sí. Esto no te da eso. Y no fue que yo me emborraché, no. Yo me bebí un mojito en el Museo del Ron y eso me cayó mal. Yo estaba grave. Romo malo. Entonces, también me dolió una muela. Romo malo. ¿El romo malo no te da eso, profesor? En su vasta experiencia. Espérate. ¡Ey, el hombre! ¡Volvió! Ya puedo beber, tranquilo. No, espérate. Yo ni nada. Señores, sean ustedes bienvenidos a este episodio de Detrás del Home. A casa llena, estamos completos en el día de hoy. Héctor el Father, Yoseini Polanco, un servidor. ¿Viste? ¿Ya te gustó la wow. Sí, ya ese nombre me recuerda. Te recuerda a tiempos mejores, a tiempos más sencillos. Una premonición tuvieron desde el colegio, me decían así. Cuando tú veías que te voceaban por detrás, Dios nos bendiga. Y no, salías, ese Tito el Bambino. Exacto, Tom, pero tú salías a perrear bendecido. Ah, sí. Con la música de Doritito, tú salías a perrear bendecido. Se perdió mucho en esa época. Sí, definitivamente. Mucho animal que sigue. Tito preocupado por cuidarnos siempre. Claro, y Héctor el Father. El que terminó siendo sacerdote. Como yo soy muy joven para saber esas cosas. Y esta era la que andaba cumpliendo años dándolo todo la semana pasada. No. Yo vi los videos. Yo estaba cantando. Yo tengo varios screens de los videos dando cantando. Las personalidades que fueron a tu cumpleaños. Sí. No, Bel, tú sabes cuál es la personalidad. Sí, la personalidad más importante fui yo, obviamente, ¿verdad? ¿Con cuál tú te estabas besando lo que fueron? Ninguno. Había mucha gente en la crónica. ¿Y sí, quiénes estaban besando? ¿Quiénes estaban besando? Yo no sé. ¿Tú lo sabes tú? No, yo no lo sé. ¿Y tú sabes que tampoco lo sé? ¿Tú sabes que uno habla de eso? Uno habla de eso. ¿Ya en Twitter está eso? Sí. Uno habla de eso. Y hay gente que nos... No. Eso de que se están besando en la crónica. Y eso y lo escucharon aquí ya está en la reita. Que están preguntando. Pero hay que saber. ¿Quiénes son los que están besando en la crónica? Va a venir un invitado, un valiente... A decir quiénes que se están besando. ¿Y quién será ese? Porque le preguntamos a Mari y nos terminó el episodio. Le preguntamos a Karen y mejor Karen nos preguntó a nosotros. Exacto. Le hemos preguntado a todos los invitados que han venido por aquí prácticamente y nadie quiere tirar medio a nadie. Qué solidarios son, definitivamente. ¿No? Si el gremio fuera así, fuera un palo. Sí. Yo creo que no quieren que, sí, yo con fulano. Y tú con fulano también. Porque todo se extrema en las redes sociales. Pero, sí. ¿Y tú, Juan? Yo creo que no lo dicen porque tú sabes que van a causar problemas también. Gente. ¿Y tú, Juan, te estás besando con fulano? ¿Qué es lo que te estás diciendo? Pues yo lo estoy viendo el tweet. Yo estoy viendo el tweet. Qué movie. Eso es. Señores, tenemos... Ya. Ya vamos a entrar en materia, señor. Vamos a entrar en materia. Tenemos varios temas que agotar en la agenda del día de hoy, así todo fino. En el regreso de Yoseini, en el regreso... No, el regreso de usted, señor. En el regreso de mi brazo. Claro, el regreso de... En el regreso de... Sí. Salud, señores. Por un gran episodio. Y por un próximo coro de... Ajá. Un gran episodio. Ah, un gran episodio, déjalo ahí. No hablemos de esa historia, porque déjalo ahí. Nos juntamos a beber fuera de récord. Pasaron muchas cosas. Así, señores, el primer tema que tenemos que agotar es ya finalmente entre los preparativos de la temporada de béisbol invernal. Finalmente, todos los equipos han dicho, nuestro abono cuesta esto. Y hay aumentos, dirán por la inflación, dirán por el valor del dinero en el tiempo... Yo personalmente creo que si usted le va a aumentar algo a una boleta, en este caso claro. Un abono, algo adicional usted tiene claro, que ofrecer. Totalmente. No puede ser solamente cuarto para el bolsillo sin beneficio para el que está pagando el abono. Ah. Pero eso soy yo. Hay equipos que luego de una terrible temporada aumentaron el precio de los abonos. Oye, yo no me he visto uno, pero estoy seguro que los seis equipos aumentaron algo. Sí, claro, pero hay equipos que, como en temporadas anteriores, le ponían un por ciento, un descuentico, un cariñito. Un descuentico claro, de un 20, 25%, un 15%, un 5%, y ahora no lo hicieron. Bueno, espérate. No lo hicieron. El equipo, por lo menos los Leones del Escogido, sí publicó los precios de los abonos, hizo un aumento. Pero por lo menos tienen de tal fecha a tal fecha, cuesta tanto. Está escalonado. Pero es que por lo menos de esos equipos, yo he visto varios que lo hacen así, escalonadamente. En junio y julio,
un 20%, un 25%. Sí, cuento, luego en agosto, un 15%, un 10%. Y ya cuando se estaba acercando la temporada, un 5%. Pero ahora nada, o sea, tú me compras eso y ya. Y, si, y ni siquiera los campeones nacionales y del Caribe. Sí, sí. Los 23 veces campeones nacionales y 11 veces campeones de la Serie del Caribe. Claro. Bueno, lo del punta a punta, la temporada sí, pasada. Totalmente. Lo que ponen a coger lucha a los fanáticos cuando van a comprar boletas. Y entonces tú ves, cuando publicaron la imagen de los abonos y los fanáticos se están quejando de que el fanático es lo que va a coger lucha. Porque aparte, tú sabes que mucha gente hace un esfuerzo, que quizás mucha gente no gana tanto para abonarse, pero hace un esfuerzo para poder y evitar coger luchas en las boleterías. Claro. En las boleterías que, según dijo el presidente, en una entrevista que vi recientemente de los Tigres del Licey, que eso se estaba resolviendo, que este año pues había una mejora en cuanto al tema de la boletería online, una nueva y plataforma, demás. Sí. Exactamente, ojalá y de verdad eso se arregle y que sea en beneficio para los fanáticos. Pero una pregunta, yo tengo entendido que independientemente tú no vas a poder comprar juegos por adelantado. Bueno, exacto, porque la plataforma de que se utiliza el Escogido, entonces, las Águilas, Huepa tickets, porque porque no se puede generar como que vamos a un gremio que esa plataforma va a controlar como hace Ticketmaster en Estados Unidos todos los partidos, todos los equipos, por la misma razón de que en un momento a ese equipo las gorras y los uniformes los hacía For Fans, sí, mientras que una marca estadounidense se los hacía a todo el mundo y después cambió otra vez otra vez. Por ahí también anda Rieta, que realmente los uniformes de las estrellas que los hace Arrieta, creo que dos equipos más. A mí me gusta la calidad del material de los uniformes. Hey, ¿viste que los muchachos? Perdón, un paréntesis. Los muchachos del U12 fueron jugando. No te metas para allá, que vamos para allá ahorita. No te metas ahora. No te metas ahora. Por lo menos, pero está bien. No te metas ahora, que yo tengo mucho para decir. Está bien, está bien. No quiero arrancar con un exabrupto temprano. Está bien, está bien. No, vamos, tranquilo. Yo vengo un exabrupto más tarde, déjame irlo cargando. Quédense ahí, para los que no están viendo. No. Por ahí viene el. No lo adelante. Exacto, déjalo ahí. Entonces, ¿cuánto subió el abono de los campeones? Perdón, de los 23 veces campeones nacionales y 11 veces del Caribe. Sí, el año pasado, para contexto. Exactamente, para decir el monto total, ya en octubre, sin ningún tipo de descuento, uh-huh, estaba a 41.200 pesos. ¿Qué palco y es ahora, ¿pero qué palco es? Corporativo. Palco, es el palco que está detrás del home. Exactamente. Eso lo compra las empresas. Exactamente. Y este año, por los 25 partidos, 45.000 pesos. Háblame del palco de la gente poco pudiente como nosotros. ¿Preferencia? No, doble A. Ok. El año pasado, el palco doble A, vamos a ver, el palco doble A, en octubre estaba en 16.500. Y este año, palco doble A, Tienen dos divisiones, desde doble A 27 a la 32 en 20.000 pesos, exactamente. Uh-huh. Y la otra, que es el 20, de la O, oh, no, amplia, palco ampliaciones es de la A12 y A26 y A33 y A48, 18.000 pesos. Ok, entonces subieron, o sea, lo diferenciaron y subieron, ¿qué? ¿2.000, 3.000 pesos? Okay. Ahora medio palco más para atrás. Preferencia está. Claro, depende de la gente pudiente. Exactamente. El año pasado estaba en 10.500 y este año está en 12.500. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y es la experiencia que tú adquieres yendo a parques de béisbol. Únicamente lo voy a dejar en béisbol porque es lo que estamos hablando. Es la experiencia que tú adquieres de ir a parques de béisbol en los Estados Unidos. Los juegos de béisbol no son baratos. No, una en realidad. Ningún lugar del mundo. Eso es así. En ningún. Ver béisbol. Ningún tipo de deportes. A nivel profesional. Es barato. Claro. Eso es una realidad. Pero el tema con el béisbol es que, como normalmente, usándolo como comparación con la NFL, como los estadios de béisbol, la mayoría son más pequeños que los de NFL, que tienen una capacidad de 50, 60 mil personas. Tú encuentras boleto en el Palo de la Cotorra a $20 fácilmente. Para tú encontrar un boleto de ese precio con un equipo interesante, dígase un equipo que no sea Oakland, tiene que ser que ese equipo esté en una mala temporada. Claro. Pero ir a un play no es barato en ningún sitio del mundo. Eso es así. Esa es la realidad. Pero ahora,
Ahora, tienen que tener beneficio. Esa, ahí es que voy. Es mi queja. Los estadios de béisbol profesional en otras partes del mundo te brindan una experiencia superior al estadio. No es solamente yo ir, pagar la boleta para entrar, buscar una silla y consumir. Muchos de los estadios en Estados Unidos, para no utilizar el caso de Japón, algunos tienen discotecas o clubes o bares. Algunos tienen una carta culinaria que va más allá de pizza, empanada, hot dog. Algo más fino. Palomita, o sea, más cosas, o sea, muchísimas más opciones. Y eso es de las últimas dos temporadas para acá, sí, gracias al número venezolano que ha venido al país. Entonces, te ofrecen una experiencia distinta. Claro. ¿Tú entiendes? Aquí los play siguen siendo lo mismo desde hace todos los años al mundo. Y ninguno de los equipos le da un tipo de beneficio al que se abona. Por ejemplo, eso se estaba hablando en el programa de Abriendo el Juego. Y ellos estaban discutiendo ese mismo tema. Tú lo puedes subir, ok, no hay ningún tipo de problema por lo que tú estabas hablando, por el tema de la inflación. Perfecto, eso inflación se entiende. Inflación y el valor del dinero en el tiempo. Esto explica que 100 pesos de hoy no son lo mismo que 100 pesos de mañana. Continúa. Entonces, ellos estaban hablando sobre eso y estaban diciendo, tú me subes los precios, pero dame algún tipo de beneficio. ¿Qué tú me ofreces? Parqueo incómodo en todos los estadios. Así si yo mismo. Te he abonado, lo mínimo que yo espero es que haya una zona de parqueo para abonado. Gracias. Aparte de eso, en los juegos que son de que el Licey o el Escogido lo ponen a 2x1, ponme que ese abono valga por 2. Claro, si yo ya tengo 2 boletas que eso se habló, por 1. Que eso se habló en el programa también, se dijo eso. Ponme eso. Ellos agarran y lo deciden en medio de la temporada. El tema lo... Entonces, claro, eso generalmente siempre... ¿Se sabe contra cuáles equipos son que lo van a poner? En el tercer inning de una final. Lo ponen gratis. Que ponen gratis los Bleachers. Qué movie. Seguimos. Pero el tema es eso, o sea, darle algún tipo de beneficio al fanático. Ponle hasta un descuento en las camisetas de la tienda. Pero es un tipo de beneficio del abonado. Realmente. Es un tipo de beneficio del abonado, pero nada de eso lo tiene. Mira, yo he visto, y más lo he visto en la experiencia con NFL, que se reinventan mucho los 32 equipos. Yo he visto que a los abonados les mandan las boletas en unas cajas. Oye, yo vi una de las... la película de Jimmy Fallon y Drew Barrymore, de que él es fanático de Boston. Sí, sí. ¿Tú viste cómo le mandaban las boletas? Exacto. Ah, bueno, él se abonaba a todos los partidos. Él era de un abono. ¿Cómo que se llama esa película? Esa es otra cosa. Fever Pitch. Tú puedes abonarte... Para tú conseguir un abono en los Estados Unidos, eso es que alguien se muere y suelta ese abono y nadie lo reclame. Exacto. Nada porque la primera opción del que se muere es que el abono siga en los sucesores. Porque eso es lo que se busca crear. ¿Cómo a la gente le va a tener ánimos de abonarse? Yo tengo que pagar 46 mil y pico de pesos por palco corporativo, vamos a suponer. Por asiento. O sea, que... Sí, por asiento. 46 mil y pico de pesos por un asiento, 25 partidos, que voy a tener que renovarlo para los últimos 25 partidos. Y que depende cuáles son los equipos que estén y demás, lo suben también. También, y que aumentan según la etapa del torneo. Claro. Entonces, yo solamente en la primera ronda, en este caso, estarías pagando cerca de 100 mil pesos de abono por una silla y ya. Y súmale a eso todo lo que tú tienes que gastar en el play. Lo que gastas allá, pero... Que tampoco es... También que eso tiene que ver con el modelo de negocio de la liga. Porque vamos a hacer retrospectiva con lo que mencionó Bonetti en el podcast de Sara Despradel, que hablaba que el modelo de negocio de publicidad lo venden aquí acorde a lo que dure la temporada, independientemente de lo que llegue el equipo. Y está el tema de la inflación. Por lo menos los Leones del Escogido están haciendo que te están dando escalonado. Por ejemplo, por ahí yo vi las Águilas que también le hicieron igualito. El abono es así mismo, plain, que baja, y la gente lo va a comprar. Pero realmente entiendo que los equipos, y voy a hablar a nivel general, juegan aquí mucho con el romanticismo del fanático. El dominicano va al play porque le gusta la pelota. Claro. El dominicano está loco esperando que llegue octubre para ver la pelota. Y saben que eso se va a vender. Y si no lo compra el fanático, ustedes saben que no lo van a comprar. Que el mercado negro, la asociación de revendedores de boletas. Los mejores del mundo.
Asociación de Vendedores. De Revendedores. Yo no sé cómo. Pero están uniformados y todo. Ustedes saben quiénes son. Muy duro que son. Pero realmente es lamentable que es. Aquí siempre se ha dicho. A veces yo me siento como que me cansa hablar de que, que aquí todos los años. Los parqueos están vueltos un desastre. Sí. El Play no ofrece ninguna experiencia fuera de. Todos los parqueos, perdón, vueltos un desastre y son pocos parqueos. Y son pocos parqueos. Entonces, los parqueos que lo van a habilitar, que es la parte de Cruz, eso es una película de terror. Oscuro, no tan iluminado. Totalmente. O sea, es algo. Eso va a ser así hasta que le den una puñalada a una gente frente al Teo. Y ahorita ha pasado fácilmente y no ni cuenta de edad. También. Y no sale la luz pública. Hasta que no pase. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Hasta que no pase con alguien que quizá trabaje en la liga. Dios no lo quiera. Perdón. No se tiene su parqueo bien. O sea, pero. Exactamente. Señores, pero es una realidad. O sea. No puede ser posible que el fanático tenga que pasar tanta lucha para ir al Play. Pero que el fanático deje de ir. Pero tú sabes que no, lamentablemente no lo va a hacer. Yo siempre pongo esto como ejemplo. Perdón por eso de la liga, señores. Dios no lo quiere. No, cuida a tu hermano. No, yo te lo dije. ¿Usted quiere que se muera de la liga? Ah, bueno. Mira, yo siempre pongo como ejemplo lo que ocurrió durante la última final Licey Águilas. La última no. No, hace unos años. Fue quizá 2000, la penúltima o la antepenúltima. Que ¿2017-2018? No, fue la anterior a esa. 2017-2017, que ganó Licey en Santiago. No recuerdo realmente, pero no fue la última. En uno de los últimos juegos de esa serie, ajá, que se jugaba en Santiago, los revendedores se quedaron con un número exorbitante de boletas. Y le estaban vendiendo 2, 3 y hasta 4 veces más cara del precio en boletería. Que es lo normal que pasa aquí. Siempre. ¿Qué pasa hicieron esto en Santiago? Le dejaron todas las boletas en la mano. Todas. Y estaba ese Play en un Licey Águila en serie final. Vacío. Vacío. Claro. Se acabó el negocio. Las Águilas automatizaron venta. La gente de los revendedores que todavía están y van a ser una plaga, porque son una plaga, van a seguir con el negocio, claro, pero ya no se dan el lujo de subir la boleta de esa forma. ¿Por qué? Porque en Santiago el fanático dijo, ¿tú sabes qué? Jódanse. Y les dejó la boleta. No, vamos a comprar la boleta. Incluso, en el Quiqueya eso no pasa. No, incluso... Porque la gente busca donde... Oye, la gente busca donde sea para comprar la boleta en el Quiqueya, Licey y Águila. Incluso... Hasta que aquí no le dejen la boleta 2 o 3 veces. Sí, no, van a seguir con ese caso. Pasó en la final, que fue Licey Estrellas la temporada pasada. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en área de boletería, comprando, creo que fue para el último partido o el penúltimo que se jugó en el Quisqueya. Y un señor dijo que realmente la gente estaban cansados de hacer fila, esperando, y veían en su cara cómo había una confabulación para vender las boletas. Entonces el fanático, para poder comprar la boleta, porque el Licey utilizó una plataforma, que para mí no entendí. Fracasó, que al punto. Fracasó. Anunciaban de que van a estar disponibles tal día. ¿Sabes? Nunca estaban, daba error. No, y el Licey tuvo que devolver muchísimo dinero también. Exacto. El fanático no puede estar cogiendo lucha para ir a ver un deporte. Entonces es el equipo más grande de este país, con la gran mayor fanaticada, y que te esté manejando de esa manera. Que se la ponga difícil. Se la pone muy difícil al fanático. Yo no tengo mucha esperanza. Como, que anunciaron que es una plataforma nueva. Que yo, ¿qué? No, vamos. Ojalá. Pasado y pasó lo mismo. Ojalá y este año de verdad pueda ser diferente. Ojalá. Si tú tienes una plataforma que ya es fiable, como es la de Huepa, claro. ¿Por qué hay tanta traba? Porque no hacen un negocio, claro. ¿De quién es Huepa? No, yo no sé quién. ¿Tú no sabes quién es Huepa? ¿Tú no sabes quién es Huepa? No, en serio, ¿verdad? De los vecinos del Escogido. Ya. Por eso es que no quieren hacer negocio. Es el tema. Entonces. Es complicarle la existencia al mundo. Pero fueron al ahí. Final con líos. Al fanático. Al final, el fanático que paga. ¿Cómo pasa? Sí, el fanático que paga el otro. El colegio médico hace un paro y al final el paciente que paga. ¿Sabes lo que va a hacer mucha gente esta temporada? Bueno, van a ir al Play, van a ver el juego en el colmado del frente y van a comprar. Lo ven en su casa. Mira, o lo ven en su casa. Es que al final, cuando tú tiras números, te sale mucho más barato. Te sale mucho más barato. Claro. Si yo tengo que pagar 100 pesos de parqueo. Yo me compro 100 de parqueo para empezar. Te vas a sentar en palco doble A. Ponle que son 800, algo así. No, dependiendo del juego. Como 800. 800 dependiendo del juego. Exactamente. Te ponen eso de que depende del juego. Ya va 1600, 1700. Tú vas a jugar, y tú no te has sentado todavía. 1700. Pon eso una familia de 4. Son 100 de parqueo. Ya tú estás pagando entre 800 pesos por 4 personas.
3.200 tablas y tú no te has sentado en el parqueo, a los carajitos de comprar el pizza, comida, palomita, refresco. El tú agua. Te bebes como mínimo una botella de agua, lo que dura un juego. Como mínimo. Yo tengo una amiga que ella va siempre con su familia al play. Y yo recuerdo que en el juego se le hice ya y la pagaba hasta 15.000 pesos por la boleta y no le importaba. Pero entonces también tenía que ir con el niño y el niño pedía pizza, refresco, helado, qué empanada, qué un sándwich, qué esto. Y yo, bueno, pero, o sea, aparte de los 15.000 pesos. Digo, también sí, aparte, son muchachos, amigo. Está bien, pero. Qué solitaria es, lo tiene pasando. Está bien, pero el tema no es el tema no es ese, el tema es que no, claro, cuando va al play, el niño cuando va al play lo que quiere es comer, disfrutar y todo eso. Y eso se entiende, ¿verdad? Pero óyeme, aparte de la cerveza que se beben, aparte del. ¿El niño se bebe cerveza? No, o sea. No, no, no. De lo adulto. Fuera tu café, claro. De lo adulto, aparte de la cerveza que ellos, que los adultos okay. se beben. Sí. Ya tú puedes saber. El parqueo también. Pero no, el coro de gente que se pone a beber, que compra su litro de whisky. No, romo, no, whisky. Whisky. Claro. Y el romo es caro. Porque yo recuerdo que el doble de tal casa de ron de este país, muy famosa, costaba como dos veces el precio. Sí, pero la gente lo compraba normal. Era medio. No, el doble vainita. El doble vainita. Sí. Pero en medio, no, medio litro. El doble vainita. Porque ellos te lo venden, por ejemplo, tú compras medio, tú compras. Y no, no, dependiendo de la medio o el pitufo. Pero el pitufo no es doble vainita. No, no. El pitufo de los 15 años. El pitufo, exacto, no es doble vainita. Bueno. Entonces, marca censurada porque no patrocina Detrás del Home. Claro. Bueno, mira, yo te voy a hacer. ¿Qué más, profesor? Yo te voy a hacer una historia. Una vez, yo trabajaba en una firma de abogados, y yo iba mucho con quien era el jefe de departamento. Y el tipo de gustos finos y que gana más dinero que yo. Mi sueldito de abogado que tenía que agacharlo. Poner para la casa. No era para legal, ese momento. No, yo era abogado, pero el sueldito no va a pagar cosas. Sí. Exacto, para el junior y un perro lo mismo. Un abogado junior es un paralegal glorificado. Sí. Mi líder, mire, y el señor de gustos finos y bolsillo amplio, pues cerveza, ¿qué cerveza? Venga, vamos a ver el whisky. Oh. A bien. Pedimos un litro de Buchanan's. Two souls. Se le da el litro de Buchanan's. Claro. Me mire, me dice, va lo otro. Ya no estoy prendido. Claro, eso tiene que estar prendido. Yo, mi patrón, mire, pues somos dos gente, un litro de yo. Sí. Mi jefe, mire. Patrón. Yo no quiero, pero yo lo que usted diga, eso es. Y ese hombre compró ese otro litro de whisky. Ajá. Vamos, como 10,000 y pico de pesos. Así, bueno, son gente que no tiene miedo. Estoy hablando, eso fue 2016-2017. Imagínate ahora. 2016-2017, por ahí. Y hay mucha cosa pasada. Ahora. Oye, ¿qué prende? ¿Qué prende? Adonis, donde salga tú tres, te llevo el corazón. Gracias. No, esa amistad tú tienes que mantenerla. Gracias, no, Adonis. Es Adonis Rojas, además de mi maestro en el arte del litigio, es mi hermano. Hoy le voy a mandar este clip y le voy a decir que él está querido, aunque me ha sacado los pies. Porque ya como él ahora es abogado millonario. Y yo lo que estoy picando en el deporte, exacto, ya él dijo, no, ya va a recibir para. Y el momento del amorismo va a pasar. La gente como quiera, o sea, hay gente que paga sus 20,000, 30,000 pesos y no. A gente que no le duele, a la gente que no le duele. Tú sabes. El que pueda, señores, que pueda. Hay gente que habla de 8,000 pesos, como nosotros hablamos de 80. Exacto. Es tan simple como es. Hay que hacer un serrucho para comprar empanada, ya tú sabes. No. Hay 35. O hay 35 aquí. Hay que anotar una listica para un sándwich y eso y pagar. No. Pero vamos a seguir. Ya cerramos ahí. Ya. No, yo lo que digo es, y al final del día ese es el llamado de atención cuando lo hacen los equipos. Ok, nosotros entendemos que por inflación todo es más caro año a año. Pero denle beneficio al fanático. Pero el fanático tiene que tener un beneficio. No le ponga, no lo pongan a coger lucha. Exacto. El fanático lo que quiere disfrutar del béisbol. Déjenlos trabajar. No, pero yo te voy a decir una cosa. Y con esto quizás yo cierro el tema. ¿Qué te cuesta a ti después de que una gente te pague 40,000 pesos por un abono? Tú incluirle una cena con la boleta en cada partido al que vaya. Tú le incluyes una camiseta. ¿Una camiseta? O ponle la mitad.
La mitad. No, a producir la cultura. A producir donde cuesta. Si no, si lo que quieren es ganarle dinero al pompón, se la mitad de precio. Pero es que no, le sale el costo. La regalar. Está bien. Pero si ellos no le se aboren, por ejemplo, van a tener su gorro y su camiseta. Pero lo que te digo, o sea, si está bien, si no se la quieren regalar, pónsela a mitad de precio. Regálasela. Bueno, pues está bien, pero yo creo que no lo van a hacer. Oye, pero yo creo que pasa. ¿Por qué se la pueden regalar? Porque es que tú no mandas 26 camisetas de cada color para el equipo. No. Tú no la mandas así. ¿Cuántas camisetas son? 500 camisetas. Y tú mandas 500 camisetas. Reparte la que va a repartir. Tienen todas las camisetas en la tienda, que casi la gente no las compra porque son caras. Y realmente cualquier camiseta sí, bastante. Es cara. Sí, eso, eso. No, a nivel general. Sí, a nivel aquí son baratas, o cuestan grandes. No, a nivel. O sea, en todos lados cuesta mucho. Yo ando atrás de una City Connect. Y tú sabes que el original cuesta $500. ¿Verdad? Exacto. Me gusta la de San Diego y una réplica te vale como 3,000 pesos fácilmente. Y yo estoy pensando. Exacto. Entonces. Eso no te cuesta nada, Yoseini. Para tú ponerle esa camiseta en temporada muerta. No, a mí no. Muerta, un 15% de cuento en temporada muerta. Un 15. Para cambiar del año pasado, para sacar esa mercancía. Para sacarlo, para... Esta es la mejor época. Mira, el que pueda, que se aguante que se termine, a finales de agosto para comprar camiseta. Que ahí te dan un 20 de descuento, más o menos. Sí. Para sacar esa, mercancía, pues entonces la que llega a partir de septiembre. Pero hay equipo que no cambia el uniforme, papá. Entonces, ¿qué va? No, pero como quiera, el modelo con la publicidad nueva, hay que sacarlo. Pero arriba todos los años. No, hay que sacarlo con la publicidad nueva. Ojalá y que esto, pues, al que lo escuche, de todos los equipos, de todos, pues se los... Hay que entender de que deben ponerse la cualquier cosa fácil. Se dirían al departamento legal de detrás del home. Y una cosa adicional, hay unos uniformes que hay que retirar. Urgentemente. ¿Cuáles son? Ellos saben cuáles son. Hay que retirar unos uniformes. Urgentemente. los equipos saben quiénes son y cuál uniforme. Diga, ¿cuáles son los equipos? Ah, yo creo que déjame ver. El color. No. Y el diseño de la chaqueta. Y el diseño de la chaqueta. Hay. Las peores chaquetas de Lidón. ¿Cuál? Eso está bueno para una cápsula. Vamos a hacer eso. La peor chaqueta de Lidón. Hay un equipo que solo tiene dos camisetas que tiene que retirar. Y tienen varios años usándola. Que tienen varios años usándola. Y da miedo, o sea, cuando la usa. O sea, hay otro. Bueno, hay otro que es el vecino de ese que tiene que quitar una. Ahí van tres. Y entre dos equipos. Pero ese equipo la va cambiando cada rato. Casi. Pero bueno, que vecino que hay, está bien. Sí. Los de aquí. Sí, hay uno que tiene que retirar. Hay un solo equipo que la cambia todos los años. Exacto, hay uno que tiene que retirar, uno en particular. Y en el Cibao hay un equipo que tiene que retirar dos. Bueno, y el otro tiene que retirar una también. Mátense ahí. Nada más hay un equipo que no tiene que retirar camiseta. Uno solo. Uno solo. ¿Cuál? Esperen que salga la cápsula. En la cápsula diremos. Pero hagan la cápsula ahora. No, porque para eso es para invitar a ver el episodio. Claro. Okay. Exacto. Pues acá, qué movie. El mercadeo, licenciada. Qué fuerte. Y hablando de cambios y todo eso en la liga, ya se habló lo que todos sabíamos que iba a pasar en algún momento, que son las reglas de grandes ligas aplicadas al Lidón. A partir de las grandes ligas aplicadas de 2023. Porque tú tienes 2023. Esa voz así tan. Claro, ¿no? Para el reloj de picheo. Específicamente. Para darle más emoción. El reloj de picheo tal cual está implementado en grandes ligas. Lo mismo. 15 segundos. 15 segundos sin nadie en base y 20 que son con corredor en base. 20 en corredor en base. Exacto. Qué y el bateador tiene que estar a los 8 segundos. A los 8 segundos tiene que estar ya atento, mirando los ojos al pitcher con cara de sensualidad. Exacto. Los Chiefs defensivos, es decir, las formaciones especiales van a estar limitadas en todo momento. ¡Vamos, Francisco! ¡Bien! En todo momento. Juan Francisco va a batear 400. Yo digo, ¿por qué está bateando? Dado como 400 va a batear. ¿Quién más está feliz por eso? Samper Pimentel. Todo sur que se arrastra mucho. Tiene que estar muerto de la risa. Bueno. La regla de limitar el cambio defensivo básicamente es que antes de que salga la bola y por lo menos hasta el momento del contacto, en todo momento deben haber dos jugadores del lado derecho de la base, de la segunda base, y dos jugadores del lado izquierdo con sus pies en la arena. O sea, nada de que me voy a poner en guachupita. El outfield tú puedes. No, o sea, me refiero al jugador del cuadro. Exacto. El de tercera tiene que estar en la segunda base. El tercera no, está, no puede estar el tercero, en el segunda, field. En segunda base en el field. Ahora, si usted es guapo, si usted es guapo, usted puede, como capataz, mover a su left field
y ponerlo en el hueco entre primera y segunda. Boston lo hizo en los entrenamientos, fracasó, sacó un out y más nunca lo volvió a hacer. Bueno, suerte que fue en el entrenamiento. Exacto. Ahí se prueba. Y realmente hay ciertos tipos de formaciones que tú puedes cargar un poquito las, hacia las bases, sí, pero no puedes pasar, no puede el límite imaginario en la segunda base. Exacto. Entonces, lo del corredor fantasma en extra inning, eso ya se había aplicado aquí, si mal no recuerdo. Para la pandemia. Sí. Para la pandemia, vuelve entonces a aplicarse. Y las bases más grandes y más bajitas pasan de 15 pulgadas por 15 pulgadas a 18 pulgadas 18. Por 18 pulgadas, que es la que se está utilizando en grandes ligas. Yo soy amigo de tres de esos cambios. Yo todavía el chip defensivo, por más que me lo vendan, como que le quita... Es que tú estás premiando el que no quiere aprender a batear. Batear es lo más difícil que tiene el deporte profesional. La gente se cree que es muy fácil. Puede criticar a los jugadores y demás, pero es complicado. Pero tampoco tú puedes ponérsela tan fácil a los bateadores porque tú quieras más ofensiva. Sí, yo soy un bateador zurdo con tendencia a arrastrarme y soy víctima de las formaciones especiales. ¿Qué yo tengo que hacer? Atención a los bateadores zurdos. ¿Qué yo tengo que hacer durante la temporada muerta? Aprender a tocar la bola. Claro. No a tocar el chiste. Pero nadie quiere. No. Tocan tampoco. No. Porque vamos a suponer, hay bateadores que ya son entraditos en edad, en especial en esta liga, que ya está como difícil que aprendan a batear para la banda contraria. Ya está como difícil. Entonces, aprende a tocar. Exacto. No, pero va más fácil aprender tú a tocar que ahora para la banda contraria. ¿Cómo van a llegar primero, amigo? Ah, pero que imagínate, si no hay nadie en la tercera, tú llegas. El mejor ejemplo fue eso. Yo vi en un partido a Robinson Cano, le hicieron una formación especial. Que si Robinson conectaba un hit por el left field, iba a él a anotar el solo. Por donde estaba posicionado todo el mundo. Exacto. De la center field al recorrer. Por donde pierna Robinson Cano. ¿Qué hizo Robinson? Tocó la bola, un toque magistral que se fue a la raya completa y chocó allá con la tercera base. ¿Ya firmó Robinson, por cierto? Doble. Okay. No, normal. Mencionando a Robinson, ¿ya firmó? Hay rumores de que él firmó. No, el equipo no ha confirmado nada. Bueno, pero hay rumores del que él firmó. Hasta que yo no vea el equipo, si él firmó. El comunicado oficial del equipo no ha salido. Digo, como salen con delay los comunicados oficiales, pues, también. Ellos confirmaron ahí a Dairon Blanco. A Dairon Blanco y a Yasiel Puig. Ya sí está confirmado. Porque el eso sí, el equipo lo confirmó. Un videito bateándolo. Cuatro días más tarde, después de que todo el mundo lo sabía. Yo no lo sabía, profesor. Pues usted no está leyendo ESPN. Usted no está leyendo ESPN.com.do, profesor. No me mandan los links. Ah, ok. La vida de padre me ha... Te tiene desconectado. Sí, realmente. Pero la realidad es que sí, los rumores apuntan a que Robinson ya acordó con el equipo y vuelve a San Pedro, porque como él tiene sus negocios allá, su vida allá, independientemente que él no vive en San Pedro, sino que vive en Juan Dolio, que pertenece, pertenece a San Pedro, pero está más cerca de Santo Domingo. Juan Dolio debería pertenecer a Santo Domingo Este, de hace rato, así, tú lo cortas y ya. Bueno, Boca Chica pertenece a San Cristóbal, así que... No, Boca Chica pertenece a Santo Domingo Este. Acuérdate en los tiempos de Trujillo. Ah, pues año uno fue eso, profesor. Eso como que la gente de Villaltagracia todavía no sabe que ellos pertenecen a San Cristóbal. Exacto, también. Ellos dicen que son del Cibao. No, usted es San Cristóbal. Usted es San Cristobero. Que se cruza realmente Montiano. Ellos dicen que son... Del Cibao, no, pues son San Cristobero. ¿Y usted qué opina de eso? El Cibao arranca en Bonao. De la regla de la... Bueno, si es en favor a la liga y ayuda a algunos equipos y demás, pues... No, estoy de acuerdo con Juan, de no se debe premiar al bateador que no quiere aprender. Esta politiquería de esta gente. No un tema de politiquería, porque tú mencionaste el caso de Joey Galo. Joey Galo sigue siendo un muerto Pero por las reglas ahora. No, sigue siendo un muerto. No, como que era. Sigue siendo un muerto, pero ese es el tema. O sea, tú tienes que tener la motivación de mejorar. O sea, eso tiene que salir de ti. Eso no lo va a cambiar ninguna regla de formación especial. Entonces, si usted es un muerto, usted va a ser un muerto así, quiten a los nueve hombres que están fildeando. Ustedes deberían ir por la máquina bateo, a ver si es verdad. Vamos a una. Deberíamos ir. No, profesor, a grabar una máquina de bateo, la Pastel 8, vamos a grabar. Sí, detrás del home, cuando yo pueda mover la mano bien. Sí, sí, vale. Apretar un... Ay, mi madre, pues eso va a ser para el 2024-2025. No, yo tengo fuerza, profesor, ya es lo que... Sí, pero... Ya tú puedes hacer el motorcito. ¿Cuándo? Chan. Bueno, yo entiendo que algún día yo arrancaré. Deberíamos coordinar e ir a Pastel. Pero realmente va a ser más ofensiva el Lidón. Entre comillas. Entre comillas, claro está. ¿Qué te digo? Los juegos van a durar menos tiempo. Gracias. Eso es bueno. Bueno, sí. Eso es muy bueno para lo que trabajamos en la crónica. Gracias. Estamos en el estadio. Pero los fanáticos
entiendo que van a sufrir otro duro golpe porque la cantina también los precios van a subir. Y también. Y van a beber menos. No, ellos solo beben como pues ya. Lo mismo, el dominicano compensa. Se lo lleva por ahí. Sí, no, bebe más rápido, el dominicano compensa. Bueno, profesor, pero tú sabes que realmente eso... Mira... La duración de los partidos sí es considerable. Sí, todavía... por lo menos aquí, que no es de fuentes oficiales, sino que es la información que se maneja, aquí los partidos andan rondando las 3 horas y media, minutos más, minutos menos. Entonces, si la, si la regla se aplica como corresponde, pues estaríamos hablando de que esos partidos se van a reducir prácticamente 1 hora y cuidado, sin más. Uh-huh. El dominicano, que es un animal de costumbres, el ser humano en general. Dios, pero el dominicano... Sí, pues, el es un ser animal humano, de... profesor. Sí, es que vivimos aquí en Dominicana, te entiendo. Sí, sí. El dominicano, que es un animal de costumbres. El dominicano, que es un animal de costumbres. Ajá. Desde que dure, que coja 7 partidos, que vea que entra a las 7 y sale antes de las 10 y diga, oh, pero yo tengo... Tengo un par de horas. Un par de horas para afinar. 29 o 30. Se va a adaptar. Se va a adaptar. Ya, o sea, pero por, ya la mayoría la de los fanáticos de Grandes Ligas ya se han adaptado. Por la lejanía. Y les ha encantado. Y han aumentado los números de asistencia durante los fines de semana. Uh-huh. Ahora, incluso la liga aquí, sí, yo insisto, debe tratar de regular los horarios. Por lo menos son los partidos de los equipos del este. Yo entiendo que el equipo del este es más porque tú sabes que se rigen más en el horario de cómo se maneja la provincia. Sí. Porque a diferencia de aquí en Santo Domingo, pero... no es el mismo horario. O sea, en el sentido de negocio. Acuérdate que hay dos horas de siestas. Exacto. Después los peajes se toman 2 horas de siestas. Hay negocios todavía que, por ejemplo, a las 12 del mediodía cierran y abren a las 2 de la tarde. Bueno. Van a almorzar, toman la siesta, suena la campana del pueblo. Una hora de almuerzo y después. Pero sería bueno, por ejemplo, que aquí se implemente, jugar un poquito más temprano los fines de semana, los domingos. Los sábados. Exacto. Te juega a las 2:30, pero te juega a las 4 de la tarde de los domingos. Yo hubiese preferido que tú me juegues los sábados a las 4. Y el domingo a las 2. Y el domingo a las 2:30. O a las 3. Para que también los partidos. Máximo. También para que los partidos no choquen unos con otros. O sea, eso genera también cierta. Principalmente round robin, que son los partidos que más llaman la atención. O tú puedes tener un juego un domingo por la noche, o un Licey Águila, o. Un Escogido y Toro, whatever, el que sea, pero que tenga como que toda la atención de que quiera ver Lidón se concentre en ese solo partido. Béisbol esta noche desde Lidón. Muy fino. Pero sería lo ideal. Uh-huh. O sea, para comercializar un poco más la marca y que. Vamos a pensar. Ustedes que no son pájaros, ustedes no saben lo que es. Pero tú levantas a un muchacho, tú lo llevas al play los domingos. Para que ese muchacho termine. ¿Por qué tú gastas 5 mil pesos según el cálculo que hicimos ahorita? Ese muchacho durmiendo ahí, babiándote ese hombro. Y tú con miedo. ¿Tú que un fono le voy a dar? No, y con miedo de cualquier bulla porque te va a levantar el muchacho. Porque es otra cosa. El sonido también es una cosa tremenda. No, pero eso no se va a cambiar. Ay, yo te voy a hacer la invitación con el debido respeto al estadio de los Toros del Este. Vamos a ir. Acepto que vayamos allá. Porque yo entiendo que los Toros tienen que hacer una inversión y cambiar la bocina de dentro del estadio. Porque dado a la persona que ellos tienen ahí, que tiene una voz particular, ajá, cada vez que ese caballero vocea, parece como que le están dando una lata. Entonces, una inversioncita en bocina de ambiente, de estadio, bonita, bien, que no parezca que se oiga... Por favor. No, pero realmente que se está. Ese es el estadio más cuidado porque obviamente es el único estadio privado. Bueno, por lo menos el de los Gigantes, a mí me gusta ese. Bueno, el de los Gigantes también. El de los Gigantes es el estadio que para mí tiene la mejor vista de todos los otros estadios porque tú ves bien el juego donde sea que tú te sientes. Por la poca cantidad de butacas que tiene realmente. Donde sea que tú te sientes, sí, tú ves súper bien el juego, como que todo se ve cerca. Y si tú supieras que la estructura, como vamos a decir, construyeron los estadios aquí en el país, uh-huh, el de la Romana se parece. Sí, es similar. ¿Cierto? Sí. Similar. Uh-huh. O sea, como que debería verse bien. Mira, todo. Se supone que el Tetelo Vargas y el Julián Javier son básicamente el mismo estadio. Y sí, pasa lo mismo con el José Briseño de Puerto Plata, uh-huh, que se espera que en los próximos años sea uno de los próximos equipos que se incorpore a la Lidón. No ¿qué sé va cómo. Eso? Pues, bueno, ellos iban a jugar verano ahora. Lidove. Era un equipo de Lidove. Exacto. Y lo último que supe era que el Estado Dominicano lleva como a liberar la última partida
que se había destinado para la reparación del estadio, para probar que se pueda jugar, y ya entonces lo que queda es dar otra mano de pintura. Ay, luces LED también. Luces LED. En Santiago no tienen. A partir de la próxima temporada, creo, se espera que haya luces LED en Santiago y en San Pedro de Macorís. Pedro. Es lo que excelente dijo el licenciado Vitelio Mejía. O sea, que ya no vamos a tener temas con que... Sobre todo en San Pedro. O sea, una torre. Ni que nadie va a pedir, oh, que es mi estadio, que sí. Como es mi estadio. Si no es mi estadio, póngame la luz LED a pestañar. Pero que también le ponga luz al parqueo. Luces LED. Parqueo. Ojalá, ojalá. Le puedo recomendar una buena empresa que lo hace. Por ahí al estadio Quisqueya, sobre todo. A cualquiera, a todos. O que las luces que van a sacar, que las pongan en el parqueo. No, después van a decir que las bombillas que consumen mucha energía. Son 2000 watts cada bombito de eso. No. Dios mío, qué destrucción. Pero qué accidente. Pero no, o sea, es una temporada que augura, entiendo yo, cambios interesantes e importantes en la Lidón. Uh-huh. Primer cambio, yo solo aplaudo, es que no vamos a tener que durar 4 horas en el play. Gracias. Eso está bien. Eso está bien. A mí me encanta el béisbol. Yo recuerdo ese juego de Licey Águila. El juego de 2 noches. Ay, Dios mío. No, pero eso fue por las condiciones climáticas. Sí, sí, pero... Que terminaron jugando, parecía un pantano el Quiqueya. Pero, o sea, de ahí salimos a las 4 de la mañana, creo. Salimos a las 2 y pico de la mañana... Yo estaba ahí. No me acuerdo. Doy pico de la mañana fue. Yo me acuerdo que yo fui al partido. En la décima entrada digo, yo me voy. Te estoy hablando usted de la. Yo me fui como en la séptima y después volví. 11 y pico. Y cuando yo veo que el juego va, 11. 12. 12. Una. Y digo yo así. ¿Por qué quiere coger para el estadio? Y llueve. Yo no, ya no voy para el estadio. Y para, jugamos a tal hora. ¿Por qué quiere coger para el estadio? Vuelve a llover. No va para el estadio. Oye, no, ya a las 2 y pico de la mañana, pues dijeron, ya señores, no puedo jugar. Claro. No puedo jugar. Y terminó al día siguiente en 5 minutos. Playboy, pan, se acabó. A los fanáticos que lleguen temprano, porque se perdieron en ese momento. Gracias. Porque llegando tarde. Ah, la cantidad y ahora van a durar menos los partidos. O sea, vayan a aprovechar el tiempo. La cantidad yo me imagino. Acceso también al estadio. No, y también los tapones a la hora pico, ¿verdad? Pero que, o sea, el tema con los estadios es que los estadios tienen suficientes accesos realmente. Sí. Pero. Hay puertas que ellos la tienen para cierta cosa. Hay una puerta donde entra el equipo, que esa puerta obviamente tú no la vas a permitir acceso a todo el mundo a través de ahí, sino el personal del equipo. Hay otra puerta que es para el equipo visitante. Misma situación. Sí, pero cuando pero el equipo... ya tiene varias puertas que son para el público. Que entiende. Que deberían ser utilizadas. Hay una puerta sí que se debería utilizar, la que está por la casa de cerveza. Totalmente de acuerdo ahí. Esa deberían utilizarla. Deberían utilizarla, pero su inversión en personal, iluminación, entonces, imagínate. Eso ya no se escapa de la mano de los equipos directamente. Es ¿cuál es la palabra que se encarga de la administración? El patronato que se encarga de la administración de cada uno de los estadios, ya eso escapa un poquito del poder de los equipos. Entonces, si el patronato no quiere, pues bueno, no hay que hacer. Ya eso se escapa de la liga. Y entonces, si lo alquilamos para concierto y cosas así. Pero eso no tiene que ver con la liga, eso tiene que ver con el patronato. La gente se confunde ahí. Pero el patronato, pues tiene que. Pero que se vea bonito el patronato y la liga son dos organismos diferentes. Pero si el patronato no quiere, como él dice. No tiene que adecuarse que el entorno se ve bonito. Se supone. Pero como ellos no quieren. Se supone, pero como todo el mundo espera que otro haga el trabajo. Exacto, que sea el gobierno, porque ahorita en septiembre tú vas a ver que el gobierno no ha remozado tal estadio o tal cosa. Eso va a pasar. Lo de siempre, que la luz se le no ha llegado. Por culpa del gobierno. Todo por culpa del gobierno. Bueno, pero este año vamos a tener reelección, o sea que sí, puede ser que aparezcan las cosas. Aparezcan muchas cosas. Yo creo que no. Esto cuarto que gastaron. Vamos a tener materia ya, que yo los uniformes de Arrieta. El tema que él quería. Los uniformes de Arrieta. Yo no quería llegar. Te parece que estoy barajando. Yo no quería llegar a este tema. Él quiere y él quiere. Entre nosotros realmente hablábamos, Recio y yo, sobre que en los Juegos Panamericanos, la Selección Dominicana de Béisbol, el uniforme que llevó fue una réplica. De la réplica. Una réplica de la réplica. Del uniforme que se utilizó para el Clásico Mundial de Béisbol. El uniforme feo, el rojo con azul. El rojo con azul. El rojo. Ese equipo, es rojo. Pero eso no. Y no es ese rojo. No. Ese equipo jugó con una réplica de la réplica. Pero, en vez de rojo era rosado el rosado y morado. Y lo particular, esa camisa está morada. Espérate, vamos al punto. Yo me alegré. Disculpe, yo no mando en el mal gusto de nadie, ¿eh?
Perdón. Tus parámetros no los controlamos. Exacto. Tú quieres que te pongas. Come bofe y. Exacto. Tú te puedes ganar. Ahora, el uniforme blanco con la, con la tipografía, eso era un. Una grasita. Un elixir. Eso era el Blue Label. El Blue Label. ¿Cómo lo diría el amigo? El amigo aquel que. Eso es un Blue Label. Eso es un elixir. El otro, tú te lo ves después a las 6 de la tarde. Esto es un elixir. Pero bien. Volviendo al tema, ya. Cuando vimos la selección U12, que estuvo participando en el Mundial de Béisbol, yo le dije a Reyes, incluso se lo mandé, dije, wow, qué bueno que fueron con el uniforme de Arrieta, porque incluso salía la de Arrieta. Óyeme, qué bien fue ver a los jovencitos. Sí, muy, muy, muy bonito. Jugar el Mundial, lo hicieron bien, lamentablemente a la Super Ronda no pudieron avanzar. Pero tú sabes que siempre existe en este país donde la excusa. Bueno. Todo el mundo que tiene una excusa entiende que queda bien. Y después siempre que se inventaron las excusas. Todo el mundo queda bien. Y después que, tú sabes, al final, a mí me gustó la participación del equipo. Sí, totalmente. Y eso tuvo sus Yo estoy grises. Muy orgulloso por el trabajo que esos niños hicieron. Yo, óyeme, los padrecitos de la patria, como yo le puse, cuando le ganaron a Estados Unidos. Sí. Óyeme, yo estoy muy, muy, muy... El único partido que perdieron fue el de... China Taipei, perdieron en la Super Bowl. No, en la primera ronda. Primero fue contra Corea. Corea, que Corea dejó el equipo en el terreno. Exacto. Pero yo estoy muy orgulloso de lo que hicieron los padrecitos de la patria, definitivamente. Sobre todo ese, ¿cómo es que se llama? El ministrico. El ministrico de la defensa. Sí, óyeme, qué jugada. Pero. Jugaron bien, pero. El honor. Date un trago primero, date un trago. ¿Quieres otro trago más? Yo antes de entrar en materia, ¿ustedes saben si vamos para el sub-18? Pero si vamos porque clasificamos o no, vamos porque sí, no. Sí, vamos, faltaron, Si vamos. Ah, no, y el sub-21, vamos. No sé. Hay presupuesto. Bueno, es que sí, por eso pregunté que si vamos porque clasificamos o porque hay dinero. No, clasificado estaremos, pero. Ah, bueno. Y para los panamericanos, vamos. Hay béisbol en los panamericanos de Chile. Creo que sí, nosotros creo que clasificamos. Vamos para allá. Creo que sí. Ajá. Bueno. ¿Con cuál uniforme? ¿Con los rosados, con morado? ¿La réplica de la réplica? La réplica. ¿Tú quieres? Date un trago, No, espérate. Porque el comentario que voy a hacer lo quiero hacer dentro de toda seriedad. Ok, pues está bien. Yo estoy muy orgulloso del esfuerzo puesto por los atletas que en este país, a pesar de todos los contratiempos y a pesar de todas las trabas que sus propias federaciones les ponen, salen a representar a República Dominicana. Yo siempre he dicho que aquí los atletas son maltratados. Sí, es así. Aquí los atletas no tienen condiciones para ser atletas. Y el que quiere vivir del deporte tiene que buscar otra cosa. Por eso muchos se alistan y se convierten en militares. Otros, bueno, andarán por ahí como entrenadores en su propia federación. Otros se unen a otros proyectos. Y otros terminan haciendo una cosa totalmente diferente al deporte. Claro. Esa es la realidad de nuestro país. Hablo de nuestro país porque es el que yo conozco. Seguro pasa igual en muchísimos países del mundo, por no decir todos. Ahora, lo que a mí... me encabrona. Lo que a mí me da pique. Aficéalo. Lo que a mí me llena de rabia. Sin clemencia. Es que siempre tiene que haber una maldita excusa. Siempre tiene que haber un pero. Siempre tiene que haber un... Estamos falta de apoyo. Ah... de vaca. Fedón. Ahora, pues se llama Fedón otra vez, quitan el Fedón de Twitter. Se llama Fedón de nuevo. No sé, la Federación Dominicana de Béisbol. No sé cómo se llama. Está bien. Que seguro invirtieron dinero en crear logo nuevo cosa, y que si volvieron a Fedón se perdieron esos cuartos. Exacto. Fedón, hay mucha gente que habla como por Fedón. El presidente dice poco normalmente y cuando dice algo todo el mundo termina encojonado con él. Por eso... Pero
pero... Las relaciones... Pero cerca de la federación está uno de los entrenadores más conocidos del país, que es Amauris Nina, encargado de subir a tipos como Eloy Jiménez a las grandes ligas, lo cual está excelente. Roansy Contreras. Roansy Contreras también, eso está excelente. Pero cada vez que ese señor sale a decir algo que parece que es en nombre de la federación, porque el presidente nos dice, güey, esa es opinión de él, no de la institución. Pon un disclaimer. Nadie dice nada. Aclara. Cada vez que él dice algo, lo dice en un tono conflictivo. Ahora fue, se nos quedaron 5 lanzadores y por eso muchos jugadores de posición tuvieron que tirar por falta de presupuesto. Ustedes no saben el sacrificio que se hizo para mandarlos. Tickets que iban desde 5,000 y pico de dólares hasta 6,000 y pico de dólares. ¿Qué peloteros como Meloy? Amigos míos tuvieron que poner dinero para poder mandar a un grupo de niños. Que por si ustedes no lo sabían, los jugadores de Venezuela le pagan los tickets a los jugadores de pequeñas ligas. Pero no estamos en Venezuela. Uno, no estamos en Venezuela. Dos, la situación de Venezuela no es la misma situación de República Dominicana. Gracias. Óyeme, así mismo es combustible para el fuego. Y tú empiezas a decir todo este tipo de cosas. Y ahí es que yo me encojono. Porque, ok, perdimos la super ronda. Déjalo así, son niños de 12 años. Exactamente. Es la experiencia de que pudieron ir al mundial. No des excusas. Eso tú lo usas. ¿Tú sabes para qué? Para el clásico mundial. No. Mira para qué tú lo usas. Miren hasta dónde llegamos sin apoyo. ¿Qué sería de nosotros si conseguimos el apoyo para ir? Claro. Y ya. Listo. Úsalo. A favor. A tu favor. Pero mínimo fue que él pensó que lo estaban atacando porque el equipo. Pero nadie dijo, yo no escuché que nadie dijo nada. O sea, todo el mundo está hablando de lo orgulloso que estábamos todos de la participación de los niños. Claro. Pero la pregunta es: ¿cómo se armó ese equipo? ¿Hubo un torneo? ¿Quién lo armó? ¿De cuáles ligas salieron esos muchachos? Tampoco se. Porque hay una falta de comunicación y siempre la hay. Siempre lo manejan todo como que, mira. Señores, pero pasó en el Clásico Mundial con el tema de la comunicación. ¿Y ustedes pretenden que en la categoría menores va a fluir todo bien? No, va a salir una nota de prensa. No manden un camarógrafo. Para el Clásico sí había presupuesto para hacer la entrevista a los jugadores, pero para cubrir eso con los niños no había. No mandaron un camarógrafo. Uno no mandaron. Entonces, no hay presupuesto para los niños, pero tú ves que mandan una comitiva de 800 gente con el equipo. Entonces... Si tú quieres hacer la cosa bien, tú la haces. Los únicos que tienen que estar en esos torneos son los entrenadores y los muchachos. Ahí no tiene que ir Juan de los Palotes, Perencejito, Willy Bo. Ahí no tiene que estar absolutamente más nadie que quienes están. Los padres que muchos hacen sus diligencias. Los padres tienen que pagar su propio ticket. Exacto, tienen que pagar, porque la federación no puede tú no puedes costear eso. Los padres, desgraciadamente, tienen que pagar sus propios tickets. Y si no, pues lamentablemente usted lo ve por televisión. Miren, yo tuve la oportunidad cuando fui jovencito así, y era en liga prácticamente, que ni siquiera a través de una federación ni nada. Y el esfuerzo que hacen los padres para que uno, como sus hijos, puedan ir fuera del país a jugar béisbol. Es una cosa que tú no te imaginas. No, es difícil. Imagínate entonces que esos padres, tú les salte ahora con que esas declaraciones. O sea, ¿qué van a decir? Exacto. Que tú estás menospreciando el trabajo de los niños. Yeah. Eso es lo que está diciendo. Que no ganamos. La tirada de cubeta de esas fecales a los jugadores. Que no ganamos porque los que estaban aquí eran mejores. Eso es lo que tú dijiste. Sí, pero espérate, me refiero a los jugadores de grandes ligas. Porque él dice que no, que nada más no apoyaron Brian pero de la Cruz y Luis Jiménez. Como Juan Arturo dijo, no estamos en Venezuela y la situación de nuestro país no es lo mismo. Óyeme, que los jugadores... Pero porque él tuvo que mencionar... Es que los jugadores no tienen que pagar eso. Eso sí les sale a ellos. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Por qué no tocaron la puerta de Pedro, de David, de Edwin, de José Reyes? ¿Por qué no tocaron esa puerta? Porque Edwin hizo eco de eso también. Edwin exactamente. Entonces, ese es mi punto. Queman todos los puentes con todo el mundo. Queman los puentes con los peloteros que públicamente han dicho, en el caso de Pedro, mientras yo esté vivo, el día que un niño necesite dinero para viajar y jugar béisbol, no le va a faltar un centavo. Claro.
pero quemaron los puentes. Se quejan de que no hay apoyo del sector privado, pero quemaron los puentes del sector privado. ¿Dónde estaba el grupo de la gente de Creso para el Clásico Mundial? Bien, gracias. ¿Dónde estaba Pro Béisbol? Que sí, Pro Béisbol se creó hasta los Juegos Olímpicos y no iba a avanzar de ahí. ¿Y qué era eso? Pero ok, ¿dónde estaba ese grupo para este Clásico Mundial? ¿Tú sabes cuál es el problema? No solamente de la Federación de Béisbol, sino de muchas federaciones en el país. Y eso está ocurriendo ahora mismo con la Federación Dominicana de Fútbol también. Aquí sí, las federaciones quieren dinero y no quieren justificar cómo gasta el dinero. Quieren que el sector privado esté ahí para que le pague cosas. Y en el momento que el sector privado quiere decir, lo lamento mucho, yo tengo que ver cómo tú estás gastando este dinero porque tú no lo estás produciendo, ni estoy viendo los resultados, ahí de una vez reculan. Son malos. Y dicen que no, esta es la federación, que lo manejamos nosotros, que lo que sabemos somos nosotros. Y los malos son los del sector privado. Entonces, a mí no me salte que el sector privado no te quiere apoyar, porque esa no es la verdad. El sector privado no quiere bregar contigo, porque tú no quieres justificar cómo tú gastes el dinero. La gente del sector privado tiene todo el derecho a que tú le expliques a ellos cómo tú gastas. O sea, todo el mundo tiene derecho a que si yo invierto en algo, tú tienes que dar explicaciones de que, en qué tú estás gastando ese dinero. Señores, el proyecto de voleibol femenino. Cristóbal Marte tomó ese proyecto en los 90s. Y mira, él, el éxito, como parte del sector privado, y él salió a buscarle cuarto a ese proyecto. Y esa es la selección más exitosa que nosotros tenemos en el país. Así mismo. Que no lo confundan, porque una vez tuve esta discusión con la victoria más grande de selecciones, que fue el Clásico Mundial para nosotros, de 2013. Pero el grupo de selecciones más exitoso de la República Dominicana son las Reinas del Caribe. ¿Cómo lleva el programa de selección nacional? El programa de selección nacional. Más exitoso. Tan simple como eso. Baloncesto se metió al mundial, pero ahora baloncesto tiene un grupo importante del sector privado que está pujando. El fútbol dominicano ha llegado donde ha llegado porque el sector privado se metió. Ahora tienen un lío con la federación, que dos de los más importantes empresarios que les importa el fútbol se salieron de una comisión mixta que había. ¿Por qué? Porque la federación estaba haciendo lo que le daba la gana y no se reunían. Cada quien estaba por su lado. Exacto. Cuando aquí se habla de fútbol dominicano, hay que hablar del ingeniero Estrella. Totalmente. Y ese apoyo se perdió en el fútbol dominicano. Se perdió. Cuando se habla de béisbol aquí, hay que hablar de Felipe Vicini. Sí. Hay que hablar de Moisés Alou. Les guste o no, hay que hablar de José Gómez, que es gerente campeón olímpico, o medallista olímpico, mejor dicho. Uh-huh. Y ese, que era un mismo grupo, se encargaron de sacarlo por la puerta de atrás. Y ahora, hoy, se están quejando de que las empresas no quieren apoyar, entre comillas. Mentira, no es que no te quieren apoyar. Esa no es la realidad, esa es la mitad del cuento para tú salvar cara. Exacto. Es que mejor hacer quedar mal al otro, que sabes que no te va a responder. Y tú decir eso y tirar eso. No, que no va a responder porque el sector privado está ocupado en mucho más cosas. El sector privado está produciendo dinero. Ellos ven eso y siguen con su camino. Y siguen con su camino. Y ya. Porque al final, como dijimos aquí cuando vino Eliezer, a esa federación nunca se le ha pedido más nada que resultados. Y nosotros no podemos estar compitiendo en béisbol internacional. No podemos estar compitiendo únicamente para poder mantenernos en el Premier 12. Eso es una locura. Nosotros tenemos que armar selecciones desde abajo. Trabajar desde abajo. Tenemos que armar selecciones para estar en el top de ese ranking de la WSC. Peleando contra nuestros iguales. Japón, Estados Unidos. Que esa es la liga de nosotros. No pasando trabajo abajo, digo, con Brasil, Italia. Que el deporte de ellos es fútbol. No pasamos trabajo con esa gente. Y tenemos que estar orgullosos porque somos el número 11 de los 12 mejores. No. Abusador. No hay 10 países en el mundo que generen más material que República Dominicana para el béisbol. Totalmente. Ahora, lo que pasa es que nosotros generamos material para grandes ligas. Claro. Eso es lo que con la gran cantidad de muchachos release, porque José Bautista lo dijo una vez. José Bautista lo dijo una vez. Oye, de todos los muchachos que firman, el 2% es el que llega a... De todos los muchachos que entran en el programa, el 2% firma. Y de ese 2%, el 2% que llega a Grande Liga.
Y hay, y hay muchísimos muchachos que terminan su carrera, automáticamente le dan release. Tú me dices a mí que esos muchachos no caben en una selección. Que lo primero que tú tienes que hacer es, ven, arranca para acá, ven a jugar verano, vamos a establecer una liga de verano competitiva, que aquí haya béisbol todo el año. Claro. Entonces, no me salte con la pendejada de, ay, que no queremos, no tenemos apoyo. La misma cantante de siempre. No, ustedes quemaron todos los puentes, todos los puentes los quemaron. Todos. Y si hoy no tienen presupuesto, es exactamente porque quemaron los puentes. A la federación se le asigna dinero anualmente. A través del ministerio. A través del Ministerio de Deportes. Uh-huh. Ese dinero se asigna con una planificación. Claro. Usted, como institución, tiene que decirle a la institución madre, en este caso es el Ministerio de Deportes, nosotros necesitamos 100 millones de pesos. ¿Para qué? Ah, porque queremos participar en esto. El ministerio evalúa dentro de sus posibilidades y te dice, no te puedo dar 100, te puedo dar 60. Vamos a recortar las actividades. Y está bien, usted no participa en 10 actividades, participa en 6. O busca lo que le falta. O busca lo que le falta con el sector privado. Exacto. Entonces no me salte a mí con este disparate, la falta de apoyo, que los peloteros no ayudan. Los peloteros no están en la obligación de ayudar a nadie. Eso les sale. Y yo creo que hay pocos peloteros. Hay pocos peloteros tan comprometidos con su país como los peloteros dominicanos. Totalmente. Pocos. Eso es así. Con sus familias, con sus localidades, con sus provincias, con las causas del país. Yo creo que, señores, no sé si ustedes tengan la memoria de eso, pero lo que hicieron los peloteros dominicanos cuando el ciclón George, aquí, encabezado por Sammy Sosa. Sí. Y lo que hicieron los muchachos, encabezados por los veteranos, en el 2020, que salieron ellos a entregar comida y compras, pudiendo enfermarse. No les importó eso. Eso es así. De que pudieron enfermarse. No les importó esa vaina. Entonces, a mí no me salte con el disparate que los peloteros no quieren apoyar. No, los peloteros no te quieren apoyar a ti, porque tú quemaste todos los puentes. Esa es la realidad. ¿Usted sabe? Esa es la realidad. Y si esa no es la realidad, que me desmientan. Exacto. Si esa no es la realidad, que me desmientan. Ahora, yo sí les aseguro que voy a encontrar gente que está involucrada ahí que va a salirme a defender. Porque yo no estoy hablando zika. Ay. Yo estoy hablando de conocimiento de causa. Lo sabemos, profesor. Yo no estoy hablando por hablar, yo estoy hablando por conocimiento de cosas que me han dicho gente que ha estado cercana. Y con este pique despedimos el programa de esta semana. Ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales como arroba detrás de H. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales como arroba detrás de H, detrás del home. Y nos puedes ver y escuchar a través de YouTube y Spotify de Bao Radio. Un corito. No tan, tan sano. Señores, no van a saber quiénes son los que se están besando en la crónica. Se están puñando a uno. Vamos a estar peleando con la gente. Averígueme eso. No podemos pelear con la gente. ¿Cómo se sabe quién es? No, tú eres el que sabe. Tú también lo sabes. Tú eres la que sabe. Esa es algo. No. Maleña. Detrás del home. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, mazorca. Y dale, dale, dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira.
Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales Biz, con atractivos beneficios para tu business. Esto es Biz, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.